Más han deducido 0.15, que por acabar fuera de tiempo. Sí. Algo raro en las búlgaras, que tiene una escuela tan pura. Pero bueno, se ha colocado primera. Ahora es una de las favoritas para estar entre las 10 mejores, que ya ha terminado su competición. Y esta es una gimnasta que ha perdido la décima plaza que tenía de ayer, está undécima a falta de este ejercicio. Es Teodora Pálido. Teóricamente esta mujer no debería estar entre las 10 mejores. Tiene. Sí, se le aprecia en ella, también en la composición de sus ejercicios. Son composiciones un poco muy diferentes a estas grandes gimnastas que tenemos por aquí delante. Tiene futuro, sí, por supuesto, porque con 15 años realmente está muy bien en cuanto, pues eso, a técnica y a todo, pero tenemos en este momento y para la final del domingo gimnastas tan buenas, geniales, además con un gran nivel, de verdad que realmente esta gimnasta todavía le quedará un poquito de tiempo. 6.900 en la técnica, 7.600 en la artística, 8.700 en la ejecución. Se reflejan sus notas, el nivel medio de momento se va a la segunda posición. Voy a conseguir